Manicura. La manicura es... El arte de cuidar y embellecer las manos y las uñas. La lista de los servicios que tiene permitido prestar legalmente dentro de su especialidad en su estado se conoce como alcance de la práctica o campo de acción. Por lo general, puede encontrar detalles sobre el alcance de la práctica o campo de acción para los cosmetólogos o técnicos de uñas en su estado en línea. Alina debe seleccionar una silla para trabajar en las uñas del cliente que no tenga ruedas y tenga apoyabrazos bajos. Al elegir una camilla de manicura, Martín debe seleccionar una mesa que tenga una superficie impenetrable como el vidrio. Todas las siguientes opciones Serían sistemas de ventilación adecuados para el salón de belleza de Karina, excepto ventiladores potentes y ventanas abiertas. Los secadores eléctricos usan para acelerar la evaporación de los solventes de los esmaltes para uñas. Ventiladores de aire frío. Se recomienda utilizar una en la lámpara ajustable que está fija a su mesa de manicura. Bombilla incandescente de 40 a 60 vatios. La silla para el servicio de cuidado de las uñas del cosmetólogo o técnico de uñas se debe seleccionar según su comodidad, durabilidad, resistencia a las manchas, facilidad de limpieza y ergonomía. El apoyabrazos de la silla del cliente se debe cubrir con una toalla limpia y fresca para cada cliente. ¿Cuál es la pregunta menos importante a considerar? Al seleccionar una silla para el cosmetólogo o técnico de uñas. Tiene cuatro o cinco ruedas. ¿Cuál es la mejor máscara antipolvo para usar en el salón de belleza? redonda de clasificación N95 En general, se pueden lograr todas las siguientes acciones con pincitas, excepto una de ellas: Indique cuál recortar la piel muerta de la cutícula. Un o una está diseñado o diseñada para eliminar suavemente el tejido cuticular de la superficie de la uña natural. Empujador metálico. Los implementos desechables deben desecharse. Después de un solo uso. ¿Cuánto tiempo se tarda en esterilizar implementos en un autoclave? 25 minutos. ¿De qué material suelen estar fabricados los implementos multiuso? Acero inoxidable ¿Cuál de los siguientes materiales se deben limpiar y desinfectar? antes de volver a utilizarlos con otro cliente? Alicates para uñas ¿Qué organización define cuándo hay que usar equipo de protección personal? EPP. La hocha, ¿cuándo se debe utilizar un par de guantes nuevos para cada cliente? Una lima de uñas de 200 granos se consideraría de grano medio. La olla define como indumentaria o equipo especial que usa un empleado para protegerse de un peligro. EPP Se usa un abrasivo de grano fino para Pulir, refinar y eliminar las rayas. Las siguientes opciones son tipos de acondicionadores para uñas, excepto una de ellas. Indique cuál. Deshidratante. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero respecto de la relación entre los removedores a base de acetona y los que no contienen acetona? Los removedores a base de acetona funcionan más rápido y son mejores solventes que los removedores sin acetona. Sin embargo, se prefieren los removedores sin acetona para quitar el esmalte de apliques o resinas. Todos los siguientes son términos que hacen referencia a cubritivos con color, esmalte para uñas, que se aplican a la superficie de la uña natural, excepto las siliconas. El endurecedor de proteínas es una combinación de es Marte transparente y proteína. Los removedores de cutículas suelen ser cáusticos, lo que significa que tienen un pH alto. Las capas bases, las capas protectoras, los esmaltes para uñas y los endurecedores son altamente inflamables. Una regla general con respecto a las limas de uñas abrasivas es que cuanto más bajo sea el grano, más grandes son las partículas abrasivas y más agresiva es su acción. ¿Qué tipo de kit de esmalte es mejor solvente? Acetona. El o la es un líquido incoloro e inflamable. Acetona. ¿Qué deben hacer los cosmetólogos o técnicos de uñas inmediatamente después de realizar el masaje de manos y brazos? limpiar las uñas del cliente con kit esmalte Bruno ha acudido casi semanalmente al salón para hacerse la manicura con María durante varios años. Como cliente habitual, Bruno debería estar acostumbrado a antes de sentarse en la estación de María. lavarse las manos. Durante una manicura básica, después de remover el esmalte de las uñas del cliente, se recomienda utilizar para dar forma a las uñas según lo acordado entre ambos. Una lima abrasiva. Al realizar una manicura básica, se recomienda que utilice para limpiar bajo el borde libre de las uñas un isopo de algodón. A la hora de realizar una manicura básica, se recomienda empezar por el dedo meñique de la mano izquierda del cliente. Es imprescindible lavarse las manos antes y después de atender a cada cliente para... Prevenir el contagio de enfermedades. Al esmaltar las uñas, se aplica para evitar que las uñas se astillen y darles una terminación brillante. La capa protectora. Al colocar esmalte para uñas, debe sostener el pincel a un ángulo de aproximadamente 30 a 35 grados. Después de colocar la capa protectora, ¿Cuánto tiempo debe dejar que el cliente mantenga las manos debajo del secador de uñas? 10 minutos. Al aplicar esmalte para uñas a clientes de sexo femenino, ¿Cuántas capas se recomienda usar? 4. ¿Cuál es el método recomendado para mezclar el esmalte para uñas en el envase? Frotar el envase entre las palmas de las manos. ¿En qué momento de la manicura debe hacer que la clienta seleccione un color de esmalte para uñas, un patrón o un estilo? Antes de comenzar la manicura. El mejor resultado en la aplicación del esmalte para uñas se logra al aplicar cuatro capas que incluyen una capa base, dos capas de esmalte de color, y una capa protectora. ¿Qué método de aplicación de esmalte tiene más probabilidades de dar como resultado una aplicación uniforme? Tres pinceladas para rellenar la uña, luego una línea gruesa de esmalte en el centro. Durante la parte del masaje de la manicura, María pone las manos alrededor del brazo de Bruno y retuerce suavemente en direcciones opuestas como si estrujara una tela. ¿Qué tipo de movimiento de masaje está realizando María? Fricción. Durante el masaje debe hablar solo una vez para preguntar si sus movimientos deben ser más o menos firmes. ¿Qué tipo de masaje implica manipular o presionar una capa de tejido sobre otra? Fricción ¿Qué tipo de masaje también se conoce como amasado? Petrizaje. El movimiento final de un masaje se llama Movimiento de pluma. ¿Qué tipo de movimientos de masaje implica una sucesión de golpes deslizando las manos por un área del cuerpo con diversos grados de presión o contacto? EFLURAGE ¿Qué movimiento de masaje implica realizar movimientos rápidos de golpecitos o palmadas rápidas sobre la piel? Tapotement ¿Qué cosmetólogo o técnico de uñas está posicionado correctamente para realizar un masaje de manos y brazos? Olivia, con los pies paralelos y apoyados en el suelo. Las manicuras de spa orientadas a los resultados a veces se denominan manicuras de tratamiento. ¿Qué tipo de producto sería más difícil de proporcionar a los clientes en caso de que lo soliciten? Producto libre de sustancias químicas completamente natural. La manicura de spa y los tratamientos especiales pueden ser redituables para los salones para el cuidado de las uñas. Algunas manicuras de spa apuntan a resultados específicos con métodos basados en el cuidado de la piel. ¿Para qué se usa la parafina? para hidratar la piel. Al realizar un tratamiento con cera de parafina, ¿cuántas veces debe sumergir la estopilla en la parafina? Tres veces. ¿Cuál de las siguientes opciones es un derivado del petróleo que posee excelentes propiedades de sellado para conservar la humedad de la piel? Parafina. Todos los clientes a continuación pueden recibir un tratamiento de cera de parafina, excepto Débora, una mujer de 45 años con varias verrugas en la mano derecha. En una aplicación con se coloca aproximadamente media taza de parafina en la bolsa y el cliente introduce la mano. Bolsa de plástico. Todos los siguientes son métodos de aplicación para el tratamiento de cera de parafina, excepto... con bolsa de papel Puede usar un alicate en todos los clientes excepto Rosa de 14 años con hemofilia Cuando realice una manicura a un cliente con piel delgada o con un sistema inmunológico debilitado, ¿cómo debe tratar las cutículas? Empujarlas suavemente hacia atrás con una cucharilla de bordes desafilados. Se pueden realizar tratamientos con cera de parafina en clientes que tienen problemas especiales de salud. No, a menos que el cliente tenga una nota de su médico y no tenga irritaciones de la piel como cortes, quemaduras, erupciones cutáneas, verrugas o eczema. No, cuando realice un masaje para un cliente con artritis. Doble las articulaciones.